Si nos vamos a pescar a otra laguna, fíjese, febrero, mire cómo está el tiempo. Bueno, casi fin de febrero, hizo calor igual, ¿eh? Pero estuvimos en Laguna La Arenera, nos dijeron, está cerrada, si quieren ir a probarla, fíjense, la abrimos, reabrimos, diríamos. En marzo, ¿qué pejerrey tiene? Y esto es lo que pasaba. Volvimos a La Arenera, teníamos ganas de venir, es una laguna excepcional, ¿no es cierto?, que tenemos acá. El año pasado fue terrible la pesca que hubo, muy buena. Este año la están por habilitar ahora en los primeros días de marzo, que tengo entendido. Vinimos a ver un relevamiento, a ver qué tal pescado hay, si pica, cómo pica. Bueno, muy bien, y como dijo el rusito, ahí vamos a empezar a armar las cañas. Y acá nos cayó lluvia a la mañana. Y ahora acá está saliendo el sol, que lo tengo de mi lado. Así que bueno, vamos a probar. Como siempre, ahora le vamos a mostrar todo lo que trajimos como carnada, que siempre traemos de todo un poco. En esta laguna hay que probar de todo un poco. El año pasado andó muy bien. Coloreado amarillo, ¿no, Ruso? Todo coloreado amarillo. Sí, anchoa o plateadita. Anchoa, plateada amarilla. Pero siempre coloreado amarillo. Así que vamos a mostrar la carnada. Bueno, Califa, acá tenemos lo que es la plateada. Tremenda plateada. Espectacular. Temporada. Acá tenemos la anchoa de Emilio, de ahí del repunte. Espectacular. Una anchoa espectacular. Mucha gente dice anchoa en la laguna, ¿qué tiene que ver? Sí, pero el año pasado anduvo muy bien la anchoa. ¿La anchoa de Polero? Exacto. Se va a mucho lugar, ¿no es cierto? A mí me dio muy buen resultado. Claro. Lo que es la anchoa, la plateada. ¿Natural o amarilla? Como podés ver acá, el dientudo amarillo en filet también anda muy bien. Muy bien, coloreado con amarillo, dientudo fresco, espectacular. Que tiramos, mirá, espectacular el pejerrey, tremendo, hermoso, con una línea levantadita, picó arriba, buenísimo. A flote, ahí está, gordo, mirá qué pescado, sanito, buenísimo. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta, cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad, rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 5771 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. En Fresh Air vas a encontrar para esta nueva temporada de pesca de pejerreyes un amplio surtido en cañas telescópicas para pejerrey. Todas las marcas y modelos, visita su showroom en Lisandro de la Torre 1240 Mataderos, Capital Federal. Combo de caña y reel con tanza desde 5.900 pesos a pagar en 12 cuotas, la primer cuota a partir de los 90 días. Comunicate al 4686-2302, WhatsApp 11-56-17-33-58. www.freshear.com.ar.
menos, sí. Primer tiro a flote. Arriba el todo, mirá. A flote, sí. Con una X15. Sí. Muy lindo. Es espectacular. Bárbaro, sí. Bueno, vamos a seguir. Si Dios quiere, dale. Club de Pescadores te invita a asociarte pagando la misma cuota de ingreso del año pasado, con acceso al club frente al aeroparque y también a las sedes de Barca Grande, Chascomús, Santa Clara del Mar y El Guazú, con excelente pesca durante todo el año y además unas instalaciones de primer nivel. Podés disfrutar del club durante las 24 horas del día. Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 3636. Visita www.club-delmediopescadores.com.ar. Bueno, ingresó al país la familia Gamas, en este caso riles rotativos. Les puedo asegurar que hoy, con esta línea de riles, el hacer galleta, lanzar con un rotativo de costa, ya quedó en la historia. Con esta línea de riles, usted va a poder lanzar y se termina todo el problema de la galleta en el aire. Arranquemos. Le voy a mostrar, por ejemplo, la vedette de la línea, de la gama, el 6500 CT, el clásico verde o CT, tiene manija maquinada de fuerza, freno centrífugo, alarma de salida de línea, resistente a la corrosión, 250 metros de nylon del 35, 3 rulemanes y la relación de 5-3-1. O sea, es un reel espectacular para lanzamiento de costa. Acá está la chicharra de línea. Si no quiere hacer galleta, realmente hay que usar un reel de este estilo. Y la versión para pescar y también para lanzar es el 6500, el magnético, también con la misma característica que el CT, que el verde. También viene con monomac, alarma de línea, carretel rojo,
La particularidad que tiene este reel, que se usa para la pesca, y si usted va a lanzar, libera el carretel y el devanador se queda quieto. O sea que sirve también para la pesca y para el lanzamiento de costa. Si bien no tomás la distancia que puedes tomar con el CT, anda muy bien para los dos tipos de pesca. Y la versión de lujo de la línea Gama es el 6500, el Pro, un monomac. Tiene la misma característica y a diferencia tiene un carretel flotante y tiene cuerpo tipo QTC como vienen los reels ahora. Así que, amigos pescadores, la línea Gama que entró al país hay que llevarla y los precios son buenísimos. Por ejemplo, recuerden esto, el CT lo van a pagar solamente 12 pagos de 1.200 pesos. Y después el 6.500, el magnético, lo van a pagar en 12 pagos de 1.050 pesos. O sea, a la distancia de estos reels, que son fabulosos, el precio es módico, no tiene más que pasar por el pez gordo o llamarlo y lo enviamos a cualquier punto del país. Nos vemos en la próxima. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. Ahí lo filmaste vos, mirá lo que es. Cebolla verdeo, fresquita, espectacular. Tremendo, qué bien la estamos pasando acá. Miremos espectacular, con los amigos acá. Hace mucho frío. Con Peralta, con el pájaro. Fernández, excelente pescador de acá de la laguna. Bueno, acá viene otro más, el burro está haciendo la faja. Espectacular está quedando, el color tiene. Y acá estamos pescando. Bueno, estamos pescando con las 3 cañas. Acción acá cerquita, intermedia y con la caña como esta. Buscando información para ustedes, buscando lugares, a ver dónde está el pescado, si está más adentro. Bueno, acá dentro de un rato lo vamos a tener de costa, de cola y va a ser complicado. Sí, se va. Ahí viene. Porque hace calor. Va a hacer calor. Así que un hambre no,
mirá, mirá lo que está. Ya está listo para comer. Chorillito de primera. Comemos y seguimos pescando. Cali, va lindo esto. Va lindo. Va lindo, lindo. Lo que venimos a mostrar es el porte del pescado. Está bueno, está buenísimo. Está igual que siempre. La verdad que la laguna se mantuvo, bajó un poco de nivel, pero no, la laguna está igual. Entonces es lo principal. Todavía no está habilitada, dijiste vos, pero ahora cuando la habilitan, un anticipo de lo que se viene. En Rincón de Milver Tigre, el Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. En ruta 188, en el kilómetro 171, te encontrás con la estancia Los Amigos, Laguna de Gómez, Junín. Los espera para pescar pejerreyes, ya sea de embarcado o de costa. Dispone de bajada de embarcación, camping, alquiler de botes, carnada y guías de pesca. Comunicate al teléfono 11 69 74 1115. En Facebook, Estancia Los Amigos. Pesca embarcada junto al guía Claudio Vicentín. Comunicate al 226-689843 en Facebook Claudio Vicentín. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, les presentamos las nuevas instalaciones de Payo Argentina. Estamos ubicados en el barrio de Caballito, Capital Federal, en la calle Pujol 1474. Trabajamos de lunes a viernes de 9 a 16 horas a disposición para que puedan pasar por nuestras instalaciones y conocer los productos nuestros y la calidad. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook. Let the River Run, Villa Constitución. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Traigan off, hermoso pescado. Qué belleza. Y bien comido, ¿eh? No. Plateadita, está comiendo plateadita de cosas así. Buenísimo. Oye. Sí. Qué pescado salido.
vientos de planchó, que eso es malísimo para una laguna, pero bueno, con esta caña más potente estamos tirando al medio de la laguna y está picando. Ahora se puso del sur, se puso de atrás. Atrás nuestro, de espalda. Es malo. Pero bueno, hay que darle un poquito más de... Por eso a veces decimos que no toda la laguna obedece a una caña chiquita. Mira, ahí está. No sale uno chiquito, todos grandes. Todos tamaños. Todos buenos. De 350 a 400 para arriba. Todos buenos. Tremendo. Seguimos. Han salido, el año pasado salieron muchos, ¿viste? Planchó mucho la laguna. Sí, se planchó y se nos puso de atrás, ya para el viento, ¿viste? Bueno, ahora vamos a cambiar de lugar a ver si podemos engancharnos en algún lado que se mueva un poquito más. Bueno, dale, ¿eh? Vamos. Excelente pesca, pajarito, ¿no? La verdad que sí, por haber estado con poco viento, hubo viento a la mañana donde picó y ahora a la tarde aflojó, pero sí, muy buen pescado. El pescado está acá. Bueno, pajarito, gracias, ¿eh? No, gracias a usted. Nos vemos la temporada. Seguro que vamos a estar acá. Bueno, Burri, terminó la pesca, excelente pesca. Y es lo que la idea era venir a probar, a ver qué habíamos. A ver, esto estamos en febrero recién. Ahora en marzo, como dijo Pajarito, abrí la laguna y tenemos que saber qué pescado hay. Con el Rusito también acá, que fue uno de los que mejor anduvo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, bueno, conocemos la laguna, hay que buscarle las carnadas, como digo siempre. Hay que hacer los deberes. Hay que hacer las cosas como se debe, ¿viste? Una laguna muy difícil, como dice Pájaro. Pero bueno, buscándolo el pescado está... Pusimos algunas fotos en nuestro grupo de Face y la gente nos dijo, la verdad el pejerrey está buenísimo, sí, está igual que el año pasado, bien gordito, para que ahí los chicos lo decían. Así que bueno, tenemos una temporada, me parece excelente, una vez más para Laguna La Nenera. Bueno, Diego, te mudaste, qué lindo local, ¿eh? ¿Cómo estás, Gaby? Sí, la verdad que bueno, estamos acá en el local nuevo, realmente mucho más cómodo. Y bueno, con un surtido muy amplio en todo lo que es pesca, camping, armería. Hoy queríamos mostrarle un poquito lo que es la variedad de cañas, algo de lo que es de cañas de pejerrey, que ya estamos entrando en la temporada. Tenés cañas en tres tramos, la clásica Five Star, ¿sí? De la Concept, con los punteros intercambiables. Realmente es un lujo, ¿sí? Una caña en 420,
tres tramos con sus punteros intercambiables para darle mayor o menor potencia según la necesidad. Bueno, toda la línea completa de Surfish, la Cronus en 4 metros, en 4 metros 30, que es una caña muy muy clásica. Claro. Acá te decía la Cronus 430. Sí. Esta es una caña que es un lujo. No tienen más que comunicarse. También hay varios modelos de Shimano, ahora estos días están entrando más modelos. Comunican por todas las redes sociales, por el teléfono que va a estar ahí en pantalla. Esperamos acá local. Hola amigos del Pescador, queremos presentarle algunas cositas para esta temporada de Pescarrey que se viene y se viene con todo. Vamos Facu, ¿arrancamos? ¿Con qué arrancamos? Sí, bueno, acá como verán tenemos algunos rincitos de Shimano, más que nada en tamaño como para dejar el pescarrey, tanto de laguna como en el río. Diversos tamaños, desde tamaño 1000 a tamaño 4000, que hay gente que usa pescar en el Río de la Plata con un tamaño 4000. Modelitos variados, distinta gama, distinta velocidad de recuperación, distintos precios, el modelo Ultegra, el modelo Katana 1000, excelente modelo, Siena, precio calidad insuperable. Esta es la línea nueva de Siena, el Syncope, que es un reel que ahora está con descuento, aproximadamente un 20% de descuento. Y después también tenemos reels Daiwa o Puma, estos son algunos de los modelitos que le vamos a presentar hoy. Reel Daiwa Sea Fire viene de tamaño 1000, 2000, 2500, 3000. Un reel súper económico y bueno, la calidad ya lo dice la marca. Modelitos de Okuma, Okuma Saimar, es un reel súper liviano, súper suave para la pesca pejarra y lo usan también para variada, para tarariguera, para muchas cosas, ¿no? Sí, después bueno, tenemos más gama también de marcas en el mismo estilo de pesca, así que bueno, hoy le presentamos esto, pero nos pueden escribir, hay mucha más variedad. Al pie de la nota aparece nuestro dato de contacto, cualquier cosa se comunican y nos hacen la consulta. Vamos a presentarle algunas cañitas también, entraron ahora. Bueno, entraron algunas cañitas de Shimano, como la Stimula. Tenemos otro modelo que es la Vengeance Parte, en 4,20 m. Esta vino en dos potencias. Obviamente son cañas de grafito con pasero para pescar con multifilamento. Tiene distintas durezas, como para, tanto para el río o laguna, como hablábamos con el tema de los riles. Particularidad, mango de corcho, que poca de pejerrey trae. Dos potencias con Facu, un lujo. Y después también lo que ingresó es el modelo Alivio. Es una caña de Shimano un poco más potente. También la usan para la pesca de lisas. Uno que necesita a veces cargar con una plomada un poco más pesada, es una caña ideal. O algunos que pescan pejerrey de costa con una línea de fondo, necesitan tirar un plomo con seguridad, con tranquilidad, con esto le pueden dar. Vamos a mostrarle algunos ingresos solo de esta semana, tenemos muchas líneas y juegos de boyas, algunos modelitos, la marca Océano Azul, modelo chupetona, distintos colores, distintos tamaños. Algunos más chicos que lo usan en general para la laguna, algunos más grandes para el río de la Plata, depende del lugar, la situación de pesca, tenemos boyas de poliuretano, tenemos boyas plásticas también, colores lisos, colores combinados, también tenemos boyas de madera balsa, precio súper económico, ahí ven la diferencia de tamaño, si quieren ir a pescar de muelle, pescar de laguna o una pesca, una boya bien grande también hay. Y todo lo necesario para armar las líneas, yo-yo, rotores, anzuelos, tenemos todo lo necesario para armar las líneas. Eso en armado y después bueno, tenemos lo que es líneas armadas, acá le vamos a mostrar dos diseños distintos, tenemos con boyas ping-pong, esta hay mucha gente que gusta pescar con este tipo de boya, tenemos armado con dos boyas y bigotera, tenemos armado después con boyas yo-yo, de dos boyas, de tres boyas, cuatro boyas, armadas con tres boyas de madera balsa, hay mucha variedad en cuanto a tamaños, colores y distintos armados. ¿Tramposa y no tramposa? Tramposa y no tramposa, dos boyas de puntero, hay bastante variedad. Y bueno, como le decía Javi, tenemos todo para el armado, además de boyas, bigoteras, tablitas, tengo tablitas de rumor, tablitas de goma eva, todo lo que necesitan para el armado, nos pueden escribir, nos pueden contactar, que tenemos de todo. Hacemos envío a todo el país, así que se comunican ahí a nuestros teléfonos y bueno, arman el carrito de compras y lo despachamos. Eso llega muy rápido, en 48 horas, 72 horas ya está llegando.
En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Urión Lagavi. En Berisso, el guía Oscar Creo te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, corvinas, bogas y dorados. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 70 a los mejores lugares de pesca. Comunicate al teléfono 2214 18 0559 o visita el Facebook Oscar Creo. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 53 95 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. Pescadores, para los que viven en Capital Federal tenemos una excelente noticia: reapertura del Parque de los Niños, ubicado entre Capital Federal y Vicente López. Un lugar hermoso con lindos juegos para los chicos y también con posibilidad de pesca desde la costanera, así que les vamos a estar mostrando cómo acceder y cómo está el pique en este excelente lugar. Estamos yendo hacia General Paz por Lugones. Pasamos la cancha de River y más o menos un kilómetro más adelante tenemos a la derecha el acceso al Parque de los Niños. Cartel que indica 500 metros, salida Parque de los Niños. Otro cartel que indica 200 metros, la salida del Parque de los Niños. Antes de subir al puente que nos conecta con General Paz, acá a la derecha, vemos el acceso, muy fácil de llegar, no subimos al puente sino que doblamos por acá. Tomamos esta calle y allá al fondo doblamos a la derecha llegando hasta el Río de la Plata. Este es el ingreso y acá solamente es ir derecho hasta el río, donde ahí vamos a encontrar estacionamiento para dejar el vehículo y bueno, buscar la costanera donde se puede estar. Thank you.
levanta, levanta. Ahí está levantando. Mando. Uy, qué justo. Y cagada que no está. Linda boita. ¿No? Pónganse los dos que sacamos una foto, pónganse los dos. Guarda, guarda, guarda. Vení, ponete y sacamos una foto. Dale, dale que devuelvo el coco. Marito. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini junto a su staff de guías Fernando Perico Barrio Nuevo, Joel Ansaldi y Ezequiel Bacheto te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de pejerrey. Disponen de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel. Más de 10 años de experiencia. Consulta también por excursiones a Laguna La Picasa. Realizan salidas diarias. Teléfono de contacto 3382-447311. Facebook, excursiones de pesca embarcados. Laguna La Zoraida, Villa Cañas, pesquero Luis Robea. ¿Cómo estás, Adrián? Tanto tiempo. ¿Qué haces, Gaby? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tenés entre manos? Mirá lo que es eso. ¿Se dobla algo? Una cañita irrompible. Parece que sí, ¿eh? Sí. Más que eso no lo va a exigir nadie. Y no, mirá. Buen pique. Es una cañita para kayak o para lo que vos gustes. De muy buena resistencia, muy buena terminación, para salir el dióxido de aluminio siliconado. Lo podés usar con un reel frontal o con un huevito, con un rotativo, con lo que vos quieras. Es ideal para el kayak, con caña sola o con mixto armado. Espectacular. Espectacular. Acá en Edunor, como siempre. Irrompible. Sí, irrompible. Desde hace 62 años. Buenísimo, Adrián. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno, lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas.
nuevas boyas Puyem, de poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes, en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas Plop para pesca de tarariras. Comunicate al teléfono 1166566379 o visita el Facebook Boyas Puyem. Ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 o al 11-744-0602. Facebook Andrés Fonseca. En abril, Revista El Pato llega con toda la info que necesitas para vivir tu próxima aventura. Pescamos en Esquina, el portal del sur correntino, con excelentes capturas de dorados. También pacúes en Villa Ocampo, pejerreyes en Junín, provincia de Buenos Aires, tarariras en Varadero y pesca de los grandes del Alto Paraná en Puerto Corazón. Además, Casa Mayor y los ecos de la Brama. Un informe sobre la apertura de la Casa Menor, indumentaria, novedades y mucho más. Para Nico. ¿Qué cosa? La carnada. ¿Verdad? Pobre Nico. Mira cómo es la carnadita. ¿Qué le hiciste? Tiene una bolsita de pimienta, ají molido, un poquito de aceite. Bueno, ¿se lo dedicamos a Nico esto? ¿Cómo? ¿Se lo dedicas a Nico? Pobre. Pobre, que se recupere. Estábamos esperando, mirá. Iba a estar acá con nosotros. Te estaba esperando, Nico, la caña. Mirá. Pero bueno. La tenía preparado para el lance. Otra vez será. Próxima. Exacto. Lo más importante es que llegue bien. Exacto. Bueno, ya sacaste unas cuantas, ¿eh? Cuatro. Excelente. Excelente día de pesca acá, de bobitas,
arriba de esta. Vení para acá. Si lo hubiera pescado vos. Claro, sí. Bien, campeón. Con un palo. Con un palo lo sacaste. Bueno, amigos, resumen de la jornada de pesca vivida acá en el Parque de los Niños. La verdad me sorprendí, muy buena pesca. Aparecieron las bogas, muy buenas boguitas. Lo que sí, como van a ver en imágenes, es todo lanzando bien lejos, empleando cañas de 3 metros, 3 metros 50, bueno, riles cargados con tanza de 35, lomo de 175 gramos, un solo anzuelo encarnado con salamín, y la clave es entonces buscarlas bien afuera, bien lejos lanzando, y se dieron lindas boguitas, también un sábalo robado que se escapó, así que entretenida.
para venir y pasar el día con la familia. Así que Parque de los Niños, se lo recomendamos. Muy buena reapertura del parque, así que muy buena pesca para venir y disfrutarlo. Seguimos con Del Pescador TV.